fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este capítulo les comentaré sobre las ópticas. Existen las ópticas fijas y los zoom. El zoom es una óptica que es variable. Tiene diferentes rangos, por lo que hay diferentes tipos de zoom según su rango. El que tengo en mi mano en este momento es un objetivo normal, quiere decir que tiene 50 milímetros. ¿Por qué se llama normal? Se llama así porque la angulación en que capta las imágenes viene siendo más o menos como lo capta el ojo humano. Por ejemplo, más o menos sería una angulación de este tipo, ¿ya? Si pasamos a un teleobjetivo, los teles van desde 51 milímetros hacia arriba, tienen un rango de cobertura más estrecho, por eso acercan las imágenes. Y por el contrario, si utilizamos un gran angular, su rango de captación es más abierto que el ángulo que capta el ojo humano. Entonces, como decía, el 50 milímetros es el normal, que es la angulación con que capta el ojo humano. De 51 hacia arriba están los teles, y de 49 milímetros hacia abajo son los gran angulares. ¿Ok? Este que ven acá es un 300 milímetros, también óptica fija, es decir, no es zoom, a eso se refiere, ¿ya? Tiene 300 milímetros y esa distancia focal no varía. Es un Nikon, es bastante antiguo, aquí tengo lentes más antiguos, más modernos, algunos manuales, otros automáticos, pero todos me sirven. Como he tenido Nikon desde hace mucho tiempo, desde que compré la primera Nikon, seguí comprando porque me convenía mantener la marca por las diferentes ópticas, ¿ya? Entonces, como decía, este es una óptica fija, un teleobjetivo de 300 milímetros. Este que vemos acá es un objetivo de 135 milímetros, ideal para retrato, porque permite tener a los modelos de cerca, sin acercarse demasiado con la cámara, que eso produce distorsión en la perspectiva y la gente sale un poco distorsionada, un poco lo que sucede con la fotografía actual es selfie, que se toman en gran angular y la gente se deforma. Ese es el inconveniente que tiene el gran angular, a poca distancia, digamos. Pero como digo, este es una óptica fija de 135 milímetros, un 2.8, un lente relativamente luminoso, o un objetivo relativamente luminoso. Acá tenemos un zoom. En este caso la óptica se puede variar. Este es un 28-200 milímetros, ahí están en un 28, y a medida que el lente se estira pasa a un 200 milímetros. Este no es tan luminoso, este es un, tiene su abertura máxima 5-6, pero permite acercar las imágenes. Lo uso bastante, en realidad casi todos los uso mucho, según el tipo de fotografía que vaya a realizar. Acá tengo otro Tamron, este es un 17-50 milímetros, es decir, en el rango en que más acerca las imágenes llega al 50, vendría siendo igual que este fijo de acá. Pero como decía, este es un 17-50 milímetros, 2.8 es el diafragma que tiene, relativamente luminoso. Este, olvidé decir que tiene un diafragma máximo de 1.8, bastante más luminoso que este,
Hay de 1.4 y 1.2 que son aún más luminosos que este. Acá tengo un Nikon. Este es un 3580, también es un zoom. Bastante versátil. Tiene la ventaja que no es muy grande y es fácil de transportarlo. Pero la desventaja es que no es muy gran angular y tampoco muy tele. Este que tengo acá es un teleconverter. El teleconverter, en este caso, este es un por 2, quiere decir que duplica las imágenes del objetivo en el que se pone, pero pierde 2 puntos de luminosidad. Eso es a veces un inconveniente cuando no trabajamos con mucha luz. También pierde calidad, no es muy conveniente usarlo, pero como emergencia sirve. La forma de usar el teleconverter es colocándolo detrás del objetivo, de esta manera, y luego el otro lado del teleconverter se monta en el cuerpo de la cámara. Se monta en la cámara y este 50 milímetros ha quedado convertido en un 100 milímetros. También podría montarlo este teleconverter, por ejemplo, en este 300 milímetros, convirtiéndolo en un 600. Y así con cada uno de los objetivos. Pero repito, no es muy conveniente usarlo porque se pierde luz y también calidad en la fotografía. Por otro lado, me quiero referir a los teleobjetivos. El teleobjetivo es muy práctico porque permite acercar las imágenes, pero la perspectiva la aplana. ¿Ya? Las imágenes parecen más achatadas. En cambio, el gran angular aumenta la perspectiva, aumenta la sensación de la perspectiva. Si se toma un modelo a poca distancia, lo distorsiona. No es muy conveniente usarlo de cerca. Espero que les haya quedado claro esto de las ópticas y nos vemos en otro capítulo donde abordaré otro tema fotográfico. Que estén muy bien. Hasta luego.